asombrosas historias humanas. ¿Manías mías o hoy el aire está más fresco que otros días? Claro, porque nosotros viajar al norte, allí bastante viruje. Ahora entiendo por qué tengo cubitos en los bolsillos. Tranquilo, además de ser manitas, abogado y monstruo peludo, yo también soy diseñador de moda. Y esta temporada hacer nueva colección de trajes. ¿Quién dijo que no era posible molar y estar calentito a la vez? ¡Miembros de la Resistencia, venid urgentemente! ¡Se me ha caído una lentilla y no veo movimiento! Gracias, tío. Eres el mejor modisto mutante del mundo. Leviatón, tú llevarte muy bien con humanos. Humanos ser enemigos de mutantes. Nuestro deber será aplastar humanos y hacer alfombras con ellos. No, humanos molar. Ellos querer lo mejor para planeta Tierra y explicar asombrosas historias humanas. Una vez humanos atravesar famoso Triángulo de las Bermudas. Leyenda decir que haber maldición en el Triángulo. Maldición muy peligrosa. Marineros perder la cabeza. ¿Tú referirte a que ellos volver locos? No, yo referirme a que ellos perder la cabeza. ¿Qué? ¿Qué está pasando? Y al final acabar como cerdos. ¿Tú referirte a que ellos acabar sucios? No, yo referirme a que ellos acabar como cerdos. En otra ocasión, héroes de la Resistance, tener que descansar unos días en Hotel Paradisíaco. ¿Descansar en hotel? ¡Eso no ser misión! Sí ser misión, porque hotel en realidad... ¡A ver, bingo gigante! Bingo, ser divertido, tampoco ser misión. Vosotros no entender, bingo en realidad... ¡Emitir programas de televisión! Hotel, bingo y tele no ser misión, eso ser vacaciones. Es igual. Otra vez humanos ir a la playa. Sheriff y Shooter enfrentarse por amor con Megan Su. Seguro que ella pasar de ellos. Pero ella pasar de ellos. Yo saber. Pero humanos no esperar para entrar la roca a saber un cangrejo. ¿Un cangrejo? Eso no suena muy peligroso. Sí, peligroso. Yo una vez comer marisco en mal estado y pasar 3 días en el váter. ¿Y tú qué hacer mientras humanos cazar moluscos? Yo cantar en conjunto musical. ¿Qué? Yo formar parte de banda de gran éxito, los Mutant Brothers. Un momento. Yo conocer Mutant Brothers, pero tú no ser uno de ellos. Sí, yo ser auténtico cantante. No, tú no salir en videoclip. ¿Y tú no tener marchita? Yo tener mucha marchita. ¿Verdad ser desvelada durante batalla de las bandas? Yo no creerte ser una broma. No, a mí no gustan bromas. Pero humanos ser muy bromistas. Una vez Sheriff querer dar susto a compañeros de la Resistance y ponerse un disfraz. ¿Disfraz de qué? De mutante. Pero mutantes no dan miedo. Humanos dan más miedo, sobre todo los que tener pelo en agujeros de nariz. Y al final, ¿broma funcionar? Broma de Sheriff, no. Pero broma de sus amigos, sí. Pero humanos vivir muchas más aventuras a bordo del buque de asalto, una vez hermosas sirenas intentar seducirles. ¡Ah, qué asco! Pero al final resultar ser mutantes apestosos. ¡Oh, qué atractivos! Otra vez Sheriff y Shooter ser capturados y apaleados por luchadores de lucha libre. Pobrecitos, humanos empezar a darme pena. Humanos también ser personas. A mí no darme ninguna pena. ¿Y cuándo tú conocer humanos, Leviatón? Cuando humanos ir a Abismo del Pánico. De camino ellos quedar atrapados en Cueva Misteriosa. Pero ellos no rendirse y actuar como auténticos héroes. Bueno, más o menos. Cuando valientes humanos llegar por fin a Abismo, Verrugo sacar super máquina destructora de defensa. Ja, ¿y quién ser pobre pringado que llevar casco de control remoto, eh? ¿Qué está pasando? ¡Ay, perdón!
humanos lograr victoria y demostrar que tener más corazón que verrugo, porque no abandonarme en fortaleza que explota. Yo valorar mucho a gente que no abandona en fortaleza que explota. Por eso yo unirme a humanos. Y el resto vosotros conocer. Humanos aprender a pilotar para llegar a guarida del pánico. Y ellos tener que rescatar a nueva profesora de pelo siempre perfecto, Pan y Claire. Sí, ella estar coladita por Sheriff. Yo creer que Sheriff acabar creyendo en sus encantos como Shooter. Vosotros no tener ni idea. A Sheriff gustar Vegan Sue. Pero ella pasar de él. Y por todo esto, yo ahora ser amigo de humanos. Bueno, por esto y porque ellos inventan galletitas saladas. Yo seguir sin fiarme de humanos, ser animales estúpidos. Yo no entender por qué humanos ir a guarida del pánico. Porque allí es donde estar Limón para Antídoto. Aunque también es donde estar él. ¿Él? Nadie más peligroso que él. ¿Ver como humanos ser estúpidos? Sí, pero ellos inventar galletitas saladas. Me encantan humanos. ¿Esta es la famosa guarida del pánico? No tienen ni calefacción. Mi casa era más acogedora. Él no necesita calefacción. Este lugar se calienta con la energía que desprende el mal. Oye, ya sé que somos los malos y tal, pero esto me está dando un poco de miedo. Parece que en cualquier momento vaya a aparecer un monstruo. ¡Amo supremo! Somos tus humildes siervos, Verrugo y Rugor. Yo solo veo un siervo. ¿Pero qué? Amo supremo, te necesitamos para evitar que Sheriff y la Resistance consigan el limón y fabriquen el antídoto con la morfonita. Vuestra misión era custodiar las verduras y conseguir la morfonita. ¿Significa esto que habéis fracasado? Sí, digo no. Digo un poco. Por favor, no nos hagas daño. Levantad, necios. Todo va según el plan. Tengo el limón y conozco muy bien a Sheriff. Tenía razón, tu casa era más acogedora, Chichi. Nuevo usuario detectado. Whitmon White, alias Dr. White. Parámetros del usuario. Precisión 4, fuerza 4, inteligencia 6, energía 5. Hola, aquí el Dr. White. Hoy empezaremos con una adivinanza. Decidme, ¿qué tiene culo y alas y dispara moco? Un flying gas. O un loro resfriado. Por 10, tienes razón. Pero hoy hablaremos del flying gas. Flying Gas. El Flying Gas pertenece a la familia de los nalgiformes y es el único de su categoría que puede volar. Volar de forma natural. Un glutis puede volar si lo lanzas con un tirachinas gigante, pero no cuenta. Parámetros del mutante. Maldad 2, fuerza 3, inteligencia 2, mutación 5. Los Flying Gas viven en las montañas y tienen una debilidad. Como a las urracas, les encantan los objetos brillantes y de valor, y los roban siempre que pueden. A mí un Flying Gas me robó la cubertería de plata. Después de eso, me pasé un año tomando la sopa con pajita. Flying Gas tener bastante estilo. Ya no conjuntar tan bien zapatos con bolso. Los Flying Gas son una amenaza para los aviones que sobrevuelan sus territorios. Si Flying Gas tirarse pedo en el aire, avión sufrir turbulencias y oler a huevo podrido. Hay una técnica de combate para evitar esto, poner un ambientador de pino en la cabina del avión. Pero seguro que todos os estáis haciendo una pregunta. ¿Qué hago si me ataca un culo volador con zapatos de tacón? Alejadlo de su nido, aturdidlo con vuestros blasters y esquivad los proyectiles de su pompis letal. No entender. ¿Humanos no disparar con el trasero?
No exactamente. Podemos expulsar gases, flatulencias, ventosidades, bufas, pero no son letales, como los de los mutantes, solo asquerosos. El trasero humano sirve principalmente para sentarse. Si no existiera, tendríamos que estar siempre de pie y sería muy cansado. Por eso digo yo, ¡vivan los traseros! ¡Viva! Esto es lo que necesitáis saber para luchar contra los traseros del aire. Doctor, me estar pensando y usted dejarse un uso de trasero humano. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Moverse en baile vacilón. ¿Usted gusta marchita, doctor? Marchita es mi segundo nombre. Doctor, mover el cucu. Yeah, baby. Hasta la próxima.